Hemos visitado la obra del canal aliviador sobre la ruta 41. Eso es una obra que teóricamente debería estar finalizado antes del mes de diciembre. Es una obra que tiene financiamiento nacional. Estas obras tienen financiamiento con un fondo específico aquí, el aliviador sobre el puente viejo. Obviamente esto implica una cobertura de riesgo de eventuales crecientes y eso es muy importante en materia de obras hídricas. Pero lo que quería ratificar con esto es las instrucciones que nos ha brindado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el sentido de, primero tenemos un comité de emergencia, ni bien ocurrió el hecho, estuvimos trabajando coordinadamente con todas las áreas, la ministra Alicia Kirchner en Desarrollo Social, la ministra María Cecilia Rodríguez en Seguridad Pública, y a su vez nos dio la instrucción junto a Diego Bossio para trabajar rápidamente la asignación de 180 millones de pesos para casi 54.000 damnificados en todos los distritos afectados. El Estado ha estado presente desde el mismo momento en que sucedieron los hechos, a través de obras de carácter estructural para mitigar los efectos y impacto, logrando a través de ANSES una operatoria rápida de recomposición de ingresos y a su vez también con Desarrollo Social para adquirir, hacer un relevamiento, adquirir los muebles damnificados, pero también tratando de recomponer en el caso de viviendas que necesitan refacciones o eventualmente nuevas construcciones. Así que verdaderamente lo que podemos decir es que una acción mancomunada y coordinada entre Nación, Provincia y Municipio para resolver el problema de la comunidad. Hay 375 familias que efectivamente han solicitado el subsidio. Ustedes saben que es duplicar la jubilación durante dos meses, duplicar la asignación y el salario familiar durante tres meses, con lo cual es una moderación del impacto de muchas familias que han tenido pérdidas materiales, pérdidas afectivas, y que como en otras oportunidades el ANSES está presente, fundamentalmente familias más humildes. Así que en esta oportunidad lo que estamos haciendo es, no solo tomando los requerimientos, los equipos de ANSES junto con el municipio hicieron las verificaciones, y en la próxima semana entrarán en pago todas estas prestaciones que dispuso la Presidenta de la Nación y que vuelvo a repetir, intentan moderar y atenuar el impacto de un hecho tan que afectó a muchas familias y que este año particularmente a la provincia de Buenos Aires castigó mucho el clima, las lluvias, no solo en el área metropolitana o en el área acá en esta zona de Areco, sino también en el interior de la provincia, fundamentalmente los caminos rurales. Hemos podido revertir la situación de inmediato con un apoyo importantísimo de parte del Gobierno Nacional, con un acompañamiento del gobernador de la provincia de Buenos Aires y también con un trabajo muy comprometido y solidario de todos los vecinos de San Antonio de Areco, las Fuerzas Vivas, colaboración de argentinos que nos sorprendieron con su generosidad, la militancia de la Cámpora, siempre tan demonizado, pero no se reconoce cuando vienen a poner el cuerpo a colaborar con este tipo de situaciones, que nos permitió de inmediato dar vuelta a la situación y volver a la agenda de trabajo. San Antonio de Areco vive del turismo, vive de la cultura y para nosotros era fundamental mostrar que ya estamos nuevamente en camino. Para nosotros era fundamental mostrar esto. Mirando pueden venir nuevamente a visitarnos, está todo en orden y estamos además desarrollando el mes de la tradición. Así que para nosotros era fundamental mostrar esto.